Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes y nada, vamos a ir mientras se van conectando por aquí, vamos a ir esperando un poquito y así pues darte paso. Ay, hola Rebeca, qué bien teneros por aquí a las dos. Bueno, espero que estéis pasando un buen comienzo de semana, además con este tiempo tan bueno. Seguramente habrá mucha gente pues paseando o al exterior, así que seguramente mucha gente lo podrá ver después. Y bueno, pues ya os contaba ayer, en el directo de ayer, que hoy va a estar con nosotros Estela Rueda. Yo, bueno, ya la conozco desde hace algún tiempo y creo que os va a fascinar lo que ella nos va a contar hoy. Ella es psicopedagoga desde hace un montón de años, ahora nos va a contar toda su trayectoria. Además es fotógrafa y una fotógrafa también muy especial. Hola, Cris. Porque ella desarrolla pues esa fotografía desde un lado muy, muy interior, muy buscado, y todo lo que ha estudiado desde inteligencia emocional, todo lo ha ido aplicando a la manera de fotografiar a cada una de las personas, ¿no?, que pone delante de su cámara. Y bueno, ya sabéis que ayer os invitaba, las que no conocíais a Estela, a visitar su perfil para que vierais cómo ella saca esa esencia, ¿no?, de cada uno y con qué belleza y con qué sentimiento pues lo plasma. Y nada, mientras os vais ya conectando, pues Estela, si me quiere mandar ya la invitación, voy a ver si se la mando yo. Y así ya la tenemos por aquí. Aquí está. Creo que lo va a hacer desde este perfil. Ya sabéis que tiene también dos perfiles, uno el de Estela Rueda Fotografía y el otro el de Psicopedagogía, donde comparte un montón de tips y herramientas que a los padres, pues la verdad que nos ayudan un montón. Además, ella, bueno, pues tiene un canal de YouTube con cuentacuentos que también os animo a que podáis conocer. A ver. Ah, está por aquí. Cualquier pregunta, yo estaré atenta para lo que queráis preguntarla. Hola. Hola, ¿Qué tal? muy bien. Aquí estoy ya por fin. Bien, teníamos ganas, Qué ¿verdad? emoción. Bueno, estáis ahí con bastantes expectativas. No sé si lo que pueda contar os pueda servir o interesar, pero mi intención es hablaros de lo que hago y de cómo lo hago, que para mí es muy divertido. Yo me lo paso muy bien haciéndolo. Y bueno, espero que sirva para mucho. Pues seguro que sí. Yo ayer les contaba un poquito quién había detrás de Estela Rueda Fotografía y de Estela Psicopedagoga, pero sí que me gustaría que les contaras tú, ¿no?, desde esa visión, quién está ahí detrás hoy y qué nos trae, ¿no?, con esa creatividad y con ese aunar, pues esas dos pasiones que tú tienes, que es la educación y la fotografía. Entonces, ¿empiezo ya? Sí, claro. Voy a apagar aquí, que parece Vale. que el ordenador, no sé si tiene algún sonido. Ah, no, está apagado, que lo tengo aquí cargando también siempre, por si acaso. O sea, que Vale. puedes empezar. Bienvenida y muchísimas Genial. gracias. La verdad que a mí A me hace ti, muchísima Samantha. ilusión. Bueno, pues eso, yo te quiero dar las gracias por esta oportunidad, porque es la primera vez que hablo públicamente en las redes sobre lo que hago. Yo sí que lo cuento. Yo, como decías, en mis tips, en mis posts y tal, pero no lo he hecho de forma verbal. Entonces es la primera vez. Sí que hacerlo de forma verbal es un compromiso, porque una vez que lo dices, ya, o sea, es un compromiso bastante fuerte. Así que bueno, primero agradecer a toda la gente que está por ahí, que nos quiere acompañar a ti y a mí en esto, y darles las gracias por querer escucharlo. Para los que no me conozcáis, pues soy Estela Rueda Gallego, es mi segundo apellido, pero en las redes estoy como Estela Rueda Psicopedagogía o Estela Rueda Fotografía. ¿De dónde vengo? Pues yo me considero una artista. Yo el otro día lo hablaba con una amiga, digo, es que soy, no, es que eres una artista. Digo, pues sí, pues tengo que confirmar y corroborar
que soy una artista, porque, bueno, desde que era pequeña vengo de varias disciplinas, como tú bien decías en mi definición. Yo empecé desde muy pequeñita con el ballet clásico, de ahí que contacté tanto con Esther, porque Esther es una bailarina para mí muy especial. Me emociono cuando hablo de ella porque es muy bonita y conecta con mi infancia. Entonces, yo he sido bailarina de clásico, luego ya me cambié y fui bailarina de jazz. Entré también en la disciplina del teatro musical porque también canto. Y entonces actúo, soy actriz también, o era actriz, y he hecho mucho teatro musical de forma amateur. Pero fíjate cómo es la vida, Samantha, que al final te quieres dedicar a ello, pero al final la vida te dice, no, no, por ahí no. Y al final acabé estudiando magisterio y luego seguí desarrollando la psicopedagogía y todo lo que vino detrás. Y por eso tengo mis dos vertientes. Soy artista, que al final de mi... A día de hoy eso lo gestiono a través de la fotografía y soy educadora, psicopedagoga, maestra, bueno, pues todo eso. ¿Y qué he encontrado? ¿Por qué quería yo llamar este live como la creatividad es la esencia? Porque la última cosa que has puesto es que la creatividad es el camino para la esencia y no. Yo he estado pues pensando, pensando y para mí... La creatividad es la esencia, es la esencia. Y quiero contaros por qué lo veo así. Tal vez esté equivocada y a lo mejor mañana lo veo de otra manera, pero a día de hoy para mí es así. ¿Por qué? Porque yo creo que la creatividad es el modo particular que tenemos cada uno de acceder a las cosas. Cada uno tiene una forma particular de hacer las cosas, de sentirlas y de pensarlas. Y fíjate si hay creatividad en el mundo entero, que yo pienso que hay tanta creatividad como personas. Y es ahí donde quiero ir. No a la creatividad como el genio, como la persona, porque creo que la creatividad la tenemos todos. Y viene de esencia divina. Fíjate lo que te estoy diciendo, Samantha, es esencia divina. Todos somos creativos. ¿Qué pasa? Que no, la creatividad hay que trabajarla. Y no se trabaja. Entonces, yo lo que veo es que la creatividad es la esencia de cada uno y que para poder expresarla, el ser humano necesita ser libre. Por eso vemos a los niños creativos. No porque lo sean, no porque lo sean, que lo son, pero todavía no han encontrado todo para serlo de verdad. Eso se va encontrando según vas caminando. Y entonces a día de hoy, tu creatividad te ha llevado a hacer todo esto, Samantha. Y a mí me está llevando a hacer todo esto. El niño está en la búsqueda. Él es una esencia y está en la búsqueda. Él es creativo en la manera que hace y es libre. Pero yo cuando hablo de libertad, no me refiero a haz lo que quieras, yo te dejo hacer lo que quieras. No, porque yo creo que a nivel social se está cogiendo ese concepto de una manera trastocada o tergiversada. Y la libertad no es libertinaje, la libertad es autoconocimiento, Samantha. Tú no puedes ser libre si no sabes quién eres. Y eso, el autoconocimiento, se hace de 0 a 12 años. Por eso... Estoy tan entregada a la causa. Yo soy fan de los niños porque creo que necesitan saber quiénes son. Y somos tan mágicos de pequeños, somos tan auténticos, tan valiosos. Necesitamos saber quiénes son los niños en esa edad. Samantha, ¿te emocionas? Si te emocionas tú, me emociono yo. Y entonces ya vamos a acabar como mar de lágrimas. Es que es fundamental porque para acompañar a los niños en ese autoconocimiento, el padre y la madre tienen que saber también quiénes son. Tienen que autoconocerse. Y ese es el error mayor que hacemos. Pensamos que los niños tienen problemas y queremos solucionarles los problemas a ellos. Y cuando acuden a mí familias,
le digo, a ver, ¿me puedes decir qué problema tiene tu hijo? Pues mi problema es que mi hijo no obedece. Digo, bien, pues el problema no lo tiene tu hijo, el problema lo tienes tú. Lo tienes tú con eso. ¿Qué te pasa a ti con eso? Porque el niño se comunica con nosotros desde el inconsciente, conecta totalmente con nosotros desde el inconsciente. Y entonces va a sacar a la luz todo lo que tú no ves de ti. Y entonces te hace, ¡zasca! Mamá, 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 mamá. Y este niño todo el rato para acá, para allá, te está reclamando algo. Bien que le enseñes autoridad, que le enseñes a ser creativo, que le enseñes a ser paciente, que le enseñes a ser flexible, que le enseñes poder. No sé, lo que el niño te vaya pidiendo. ¿Qué ocurre? Que el niño a veces te lo pide de forma contraria. ¿Quiere paciencia? Pues es impaciente. Pero desde que es bebé, ¿eh? ¿Quiere autoridad? Totalmente, desacato a la autoridad. No lo merezco. Porque lo que pide es, posiciónate, mamá. Posiciónate, papá. Dime dónde tengo que ir. Entonces, yo me da mucha pena porque a veces pensamos que es el niño al que le tenemos que mirar. Sí, hay que hacer una mirada hacia el niño, pero para mirarnos a nosotros. Los niños no son los reyes del mambo. Qué importante Tú es eres. lo que estás diciendo. Fíjate, me emociono porque es verdad que Amelia Nieva muchas veces ella habla de mujer madre, ¿no? Y nos dice muchas veces que somos las madres, ¿no? Que cuando los hijos están pues más estresados o más pues en eso que estabas tú diciendo, ¿no? Es por algo nuestro, ¿no? Que nosotros estamos más inquietos, estamos interiormente más removidos, ¿no? Y justamente me pasaba a mí hoy con ellos, ¿no? Que tú les has visto y pues son niños más inquietos, ¿no? Y les notaba y entonces es cuando a veces pierdes los nervios porque ser padre no es fácil, ¿no? Y Poco. entonces te viene la culpa esa, ¿no? Que aunque te conozcas, que aunque te trabajes y aunque sepas, pero a veces es que te pierdes, ¿no? Aunque te pillas y dices, bueno, es que esto. Claro. Mira, Samantha, yo en mi nuevo servicio que lo he ofertado en Estela La Rueda Psicopedagogía, yo lo que hago es asesoramiento familiar porque llevo muchos años haciéndolo como tutora, como tutora. Entonces, te iba a decir una cosa, se me ha olvidado. Bueno, a lo que voy es, el autoconocimiento te lleva a la autoaceptación, quiero decir. Tú no puedes verte y echarte piedras sobre tu tejado y decir qué mala madre soy y qué mal padre soy, Ahí porque no es. tiene ningún sentido. Se trata de que tú te autoconozcas, te autoaceptes y que eso sea motivación para ti, para emprender, para ser no solo madre, sino primero persona. Cuando yo me he trabajado a mí a través de mis padres y yo a día de hoy conozco muchas cosas de mí porque tuve una maestra maravillosa que me hizo ver a mi padre y a mi madre. En Fue lo ti. primero que me enseñó. Este es tu padre y este es tu madre. ¿Qué tienes de él y qué tienes de ella? Y fue a partir de ahí cuando les empecé a dejar de culpar. Lo único que yo veía en ellos eran cosas mías. Pero eso lo tiene que aprender el hijo cuando se va haciendo mayor. Ahora que son de 0 a 12 años, cuando nosotros no les damos lo que nos piden o cuando no nos autoconocemos o no les acompañamos en ese autoconocimiento, tened en cuenta una cosa, el niño puede llegar al rencor. Y lo que no queremos es que por no darles lo que nos están pidiendo, nos guarden rencor, que eso es lo que hacemos nosotros. Y a día de hoy, cuando tú haces un trabajo de autoconocimiento, te das cuenta de que lo que tienes que hacer primero es perdonarle, cuando no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar, porque al único al que tienes que perdonar es a ti. Lo único que has visto a tu padre y en tu madre son cosas tuyas, cosas que tú has querido ver. Yo tengo una hermana, y ella lo sabe, y yo he mirado cosas en mi padre y en mi madre diferentes a las que ha mirado ella. ¿Por qué? Cuando son las mismas personas. ¿Por Interesante. qué? Pues porque lo que yo veo en ellos es mío. Lo que Tu padre pasa es que diferente.
Lo que pasa es Vamos que a yo ver, creo que nuestra eso. realidad es diferente, ¿no? Para cada uno de nosotros. Para ti es una, para mí es otra, para tu Claro. hermana es otra. Y ser padre y madre es valientes, ¿eh? Porque yo he entendido que ellos sacrificaron quienes eran para enseñarme a mí lo que yo tenía que ver, lo que yo tenía que ver. Por eso os considero personas súper valientes. Para mí sois, bueno, tenéis el estandarte de la valentía. Ser padre no es fácil, porque no hay una carrera que te lo enseñe. No hay nadie que te diga cómo es esto. Y yo he encontrado una manera, Samantha, y es a través de esto. No puedes ayudar a tu hijo, no ayudarle, porque no se trata de ayudar, se trata de acompañar. Si tú no te conoces, tú eres su maestro, tú eres su maestra. Sí. Claro, ellos son tus maestros porque te enseñan desde su inconsciente, pero Totalmente. no lo olvides, tú eres su maestro y su maestra, los primeros. Entonces, yo Totalmente. soy maestra del cole y sé que yo, sobre todo de 3 a 6 años, soy una representación de su padre y de su madre. No es hasta los 6 años cuando empiezan a ver al profesor como profesor. Entonces, en mi asesoramiento familiar lo que hago es que el padre conozca las etapas evolutivas por las que pasa el niño para que comprenda, esa es otra parte. Conócete, pero comprende en la etapa evolutiva en la que está tu hijo para saber con lo que te vas a encontrar. Las rabietas son típicas de los 2 años hasta los 3. El no, no, no es típico de los 3 años. El, las florecitas, te quiero mucho, eso es típico de los 4. O, no, déjame, eso es típico de los 4. Entonces, ¿qué ayudo? Ayudo a eso, en esto. Y en las sesiones fotográficas, pues, un poco intento que la persona vaya a esas edades. Entonces, permíteme contar un poco, no sé si Claro, puedo. a mí me Claro. parece fascinante. Además, mira, todo lo que estás diciendo, ¿no? Lo de también los padres, ¿no? De conocer esa etapa evolutiva. Esta mañana escuchaba un podcast de Álvaro Bilbao con Malas Madres, ¿no? De su libro, ¿no? De cómo ayudan los padres y cómo nos ha ayudado a entender, ¿no? Esas etapas evolutivas y que a veces tú intentas razonar y es que es cuando tienes que entrar más desde el lado de la emoción, ¿no? Y muchas veces los padres inconscientemente intentamos entrar desde el lado de la razón y es cuando al final entras en esa lucha, ¿no? Que al final no te lleva a ningún sitio, porque lo que tú decías, ¿no? Al final te lleva un poco a la culpa, ¿no? Y quizá hay que ser más compasivos, ¿no? Entender también que nuestros padres lo hicieron como pudieron, con las herramientas que tuvieron y que tú lo intentas hacer de la mejor manera posible y que no te puedes estar todo el rato castigando si un día pues no te ha salido bien o has entrado a lo mejor en ese bucle, ¿no? Porque a veces pues eso pasa. Claro, lo que yo suelo decir es que para ser padre tienes que ser íntegro y honesto. Y eso pasa por la no culpa. Eso pasa por la no culpa. En el momento que te culpas ya no estás siendo íntegro. No sé si eso se entiende, pero para mí la integridad pasa por quererte. Por quererte en toda tu dimensión. Por eso cuando yo hablo de mis sesiones, digo, me da igual, a lo mejor estás pasando por una fase muy complicada en tu vida, pero tú la quieres ver en una foto. Y eso es bello también, porque la belleza para mí, hay una belleza que no está en las cosas bonitas, sino está en las cosas conscientes. Y aunque tú estés mal, si eres consciente de lo que te pasa ahí y tú piensas que estás mal, pero si tú ves qué es lo que hay ahí, eso es de una belleza tan grande, Samantha, tan grande, que yo cojo la cámara, hago así y me deleito, me quedo fascinada, ¿sabes? No me importa, no tienes que estar alegre, contento y feliz siempre para que te hagan fotos súper bellas. A veces, tú lo sabes, Samantha, yo te Sí. echo fotos totalmente viéndote. Y eso para mí es... está lleno de una belleza tan grande, con tanta autenticidad, porque no se trata de, ay, ahora me coloco, ahora poso. Está muy bien, pero ¿y el desgarro? El desgarro también tiene su belleza, porque ahí es cuando la persona está sacando su...
Samantha. Fíjate, o sea, que al final, qué motivo, ¿no? Que solo me he emocionado una vez y fíjate, hoy hacemos el 90, el encuentro 90, pero El pues 9. mira, así soy, ¿no? Tengo pues también mis momentos, ¿no? Y Es lo que hay, es lo que hay. Y eso hay que quererse así. Hay que quererse así. Entonces, yo en mis sesiones esencia es en donde he encontrado la unión de estas dos cosas, de mi parte artista y de mi parte de psicopedagoga. Porque sí que es verdad que ahí llevo a la persona a esa infancia y a través de fotografías de su infancia, la persona se encuentra y ve lo que es. Tal vez de una manera, porque en una mañana yo profundizo lo que puedo y esa persona profundiza lo que puede. Pero yo te aseguro que eso que encuentra la persona después, cuando se va a su casa, lo ve luego en las fotos y dice, ay, a partir de aquí tengo que seguir, a partir de aquí tengo que seguir, porque aquí tengo la base, aquí tengo algo muy valioso. No sé si es la esencia completa, pero sí que es una parte de su esencia. Y entonces la persona comienza a caminar desde otro lugar. La experiencia que tengo con personas que se han hecho sesiones esencia me han dicho, soy otra persona, porque ahora he visto algo o he comprendido algo de mí. Y eso también lo hago de una manera más light con las sesiones flow, porque las sesiones flow intento mirar a la persona en algo, ¿no? La persona habla conmigo. Conozco algo de la persona. Las sesiones flow son más enfocadas pues para que te regales algo, porque le quieres regalar una sesión a alguien, porque te quieres ver con tu familia, con tus amigos, te quieres ver embarazada y recordar ese momento. Bueno, por lo que sea, para tu web, pero siempre hablo con la persona y me cuenta algo que yo hago. Uy, ahí, ahí, ahí. Y te aseguro, Samantha, que cuando hago fotos hay mucha intuición. Yo intento conectarme y lo que me llega, me llegó y lo que sale, salió. Porque yo a veces le digo, no sé si lo que voy a sacar es lo que tú quieres ver, pero yo te aseguro que lo que vas a ver va a ser algo muy valioso para ti. Y esas son mis dos sesiones y luego he sacado la sesión conceptual porque hay personas que necesitan conocerse a través de conceptos. Por ejemplo, el concepto de la dualidad. Yo quiero trabajar en una sesión de fotos la dualidad Estela. Quiero ver cómo hacerlo. Y en ese proceso de la sesión de fotos, la persona ve cosas. Ve cosas y dice, ¡ah! Oh, me he dado cuenta de que esto era así y no es así. Y entonces también es maravilloso. Y bueno, te he contado un poco mis tres productos y mi cuarto producto, que es el asesoramiento familiar, que es el que está más entre algodones, porque lo acabo de sacar al mundo y en el que yo quiero, pues eso, acompañaros a vosotros, a los padres, porque yo creo que estáis muy solitos en esto. Si el niño hace algo mal, se os echa la culpa a vosotros. Si estoy mal, me echo la culpa a mí porque mi hijo, claro, porque, pero ¿y quién os escucha a vosotros? ¿Quién está con vosotros? Hay que disciplina positiva porque el niño, que está muy bien, ¿eh? Porque a los niños hay que tratarles así. Neurociencia infantil, porque está muy bien cómo funciona el cerebro del niño. Ahora vamos a hacer, yo, no me, yo también te digo. Y lo digo a las claras, no me caso con ninguna metodología, porque yo creo que todo es importante. Es importante la memoria, es importante saber guiar a los niños y es importante dejarles construir las tres cosas. Y dentro de esas tres cosas está lo memorístico, está lo Montessori, está lo Waldorf, está todo, está la disciplina positiva. Entonces, hay días y días y días en los que tú estás hasta aquí, y le das una voz un poco más alta a tu hijo. Y entonces te vas luego a tu habitación y empiezas a darte latigazos. No, no es así. Tened en cuenta una cosa, y yo lo he comprendido viendo a mi padre y a mi madre. Claro que los padres se desesperan a veces y te muestran la impaciencia. Pero el niño tiene que comprender cuando es mayor que esa impaciencia
no es la esencia de su padre y de su madre, sino es eso que utiliza para, pues, para enseñarte a ti lo que no tienes que hacer, tal vez. Yo he entendido que a lo mejor mi madre era impaciente en determinadas ocasiones para hacerme ver que eso no es lo que me tengo que, a lo que tengo que mirar, sino todo lo contrario. Entonces, por eso digo que os sacrificáis por ellos, porque dejáis de ser a lo mejor lo que os gustaría haber sido. Mi madre era enfermera, dejó de serlo por mi hermana y por mí. Y yo sé que a día de hoy se lo echa en cara. Y no es justo. Es muy bonito eso que dices, y también al final muchas veces quizá no dejamos a veces ser, ¿no? Porque muchas veces el control entra también ahí, ¿no? Muchas veces Mente, intentamos querer quiere controlar. controlarlo todo para que todo esté bien, para que todo, pues las madres, ¿no? Con esa exigencia que tenemos, y al final hay veces que dices, es que no puedo, es Que que yo no soy no. superwoman. No, no lo eres, no lo eres. Yo entiendo que el concepto de malas madres va por ahí, ¿no? Sí, Es que porque no lo eres. mucha gente no lo entiende, ¿no? Y por ejemplo, ese concepto de mala madre no es sentirte mala madre porque pases de todo, es sentirte mala madre porque a veces quieres llegar a todo, quieres ser una madre que cocine, una madre que haga todo bien, que haga manualidades, y al final dices, es que yo no puedo, yo es que no sé hacer manualidades. Y deberías de pensar, pues está bien, no pasa nada, No no pasa pasa nada nada. por no ser la madre perfecta, ¿no? Es que somos así, y así es lo bonito, que no, que la perfección no te lleva a nada, te lleva a Pero, frustrarte. ¿sabes una cosa, Samantha? A veces no le damos protagonismo también al padre. El padre también es importante. Y entonces, en ese afán de querer hacerlo todo bien, nos olvidamos de la otra parte, que también la tienen los niños. Totalmente. Y queremos ser como el centro para los niños. Las madres queremos ser el centro para los niños. Sois muy importantes para ellos en unas determinadas edades evolutivas. El padre también lo es, pero llega un momento en el que el padre coge protagonismo, porque dependiendo de la edad, es el padre o la madre quien va cogiendo protagonismo. Y entonces yo creo que hay un machaque a nivel social sobre la madre. La madre es la que va a las tutorías, la madre es la que se encarga de enseñar a los niños, la madre es la que hace tal, y joder, perdón por la expresión, No, es que te entiendo pero no. perfectamente, porque creo que además el padre lo hace tan bien que dices, es que delegan en él, es que él a veces gestiona mejor, mil veces que nosotras, muchas cosas, porque tienen Mucho otros pensamientos, porque son más tranquilos, porque no se son más culpan, prácticos, son más prácticos. Ahí son justo has dado en la prácticos. practicidad, creo que es la palabra, y ayuda tanto cuando compartes al 50% como equipo y dices, es que lo hace tan bien, no me voy, ¿por qué no delegar esas cosas que te quitan energía, que te suben el estrés o que te hacen Exacto. sentirte? Mira, a nivel de autoridad, porque se necesita a nivel de autoridad, no lo estoy, no hablo de autoritarismo, ¿eh? Yo creo, o sea, quiero que me entendáis. Para mí la autoridad y referencias de autoridad para los niños es súper importante en estas edades, porque luego llegan los 12 años y como los ciclos se repiten, pues entonces ya tenemos toda la problemática aumentada en un grado superior, porque con 12 años ya tú no eres el centro de atención, ya son sus amigos y es la pandilla. Entonces hay muchas veces que quedamos en un segundo lugar y eso también hay que saberlo aceptar. Y os cuesta mucho llegar a los 12 años y entender ciertas cosas. ¿Cómo mi hijo ha sido así con 8 años o con 6 años y ahora es otro niño diferente porque le toca? Porque le toca ser así. ¿Por qué no va a ser siempre igual? Porque le toca. Entonces, a nivel de referencias de autoridad, yo echo mucho mano del padre. El padre. A veces la madre da demasiadas explicaciones, es que yo le hablo y le hago comprender. No, se practica en el lenguaje, sé esto es así y ahora vamos a hacer esto, siempre con un lenguaje positivo, vamos a vestirnos, vamos a tal. ¡No, te han dicho que no! Y entonces la madre, venga, hijo, es que es necesario. ¡No! No le des explicaciones. Le coges con toda la serenidad y estás allí acompañando. Bueno, te cuento un caso concreto, pero vamos, es algo que debería desarrollar un poco más, pero la autoridad muchas veces la madre debería fijarse porque la madre es la energía femenina, el padre es la energía masculina y ahí cada uno ocupa un lugar y tenéis que
saber dónde estáis. Hay muchas madres con una energía masculina muy potente y hay muchos padres con una energía femenina muy potente. Y lo ideal es que los dos las tengáis las dos muy equilibradas. Pero a nivel evolutivo, a nivel de edades evolutivas, cada niño va solicitando de cada uno de vosotros porque simbólicamente representáis una cosa. Entonces, trabajar con los dos es fundamental. Y, por favor, la culpa, eso hay que retirarlo. Hay que retirarlo, lo primero. ¿Cómo se hace eso? Conócete. ¿Quién eres tú como persona? Yo he entendido muchas cosas de mí y me he relajado en mi forma de ser y de estar y de pensar porque he autoaceptado que soy así, que paso mis procesos y que si un día me enfado es bueno también y si un día no me enfado pues también es bueno. No existe el bien y el mal, todo vale porque todo forma parte del proceso. Entonces, no porque yo a mi hijo no le haga manualidades estoy siendo mala, no, es que a lo mejor tu hijo necesita otra cosa, te ha elegido a ti por algo y no ha elegido a la otra Mati de al lado. Entonces, bueno, tendría tantas cosas de las que hablar. Me gusta mucho. Y mira, hay un libro que me recomendaron el otro día, que seguro que tú lo conoces, a Rebecca Wild, ¿no? Que habla de límites con amor, ¿no? Establecer esos límites del amor, ¿no? Que decías tú que cuando dices, hablas de autoridad, ¿no? Suena como demasiado masculino, ¿no? Quizá en ese sentido, ¿no? Y cuando se hacen las cosas desde la emoción, desde el amor, entendiendo por qué pasan, ¿no? Porque tenemos esas etapas, para eso pues el autoconocimiento es creo que una herramienta fantástica, ¿no? Cuando tú te vas claro, conociendo pero, más. Por ejemplo, Samantha, cuando se habla del amor, se habla de las emociones, se cae en el error de ser demasiado flexibles. Claro, el amor no está en mi forma de ser, sino está aquí. Y el amor es a veces decir, ahora vamos a hacer esto. Y ahora la que tiene la autoridad soy yo. Y te lo digo desde el amor, hijo mío. Porque yo asumo el papel que tengo. El problema es que no se asume el papel que se tiene. ¿Cómo puede ser un niño líder en su vida si no se le enseña a seguir a un líder? Y sus primeros líderes son sus padres. Entonces, ¿cómo pretendes que tu hijo sea alguien y tenga esa esencia, sea creativo, sea líder de algo en su vida, si tú no le enseñas a seguirte, no le haces mirarte, estás todo el rato mirándole a él? Un niño nace en una familia, nace a un proyecto familiar y tiene que ir adaptándose a ese proyecto familiar, porque yo pienso que el niño elige su familia desde antes de ser concebido, elige su familia y como la ha elegido, sabe que ese proyecto al que llega es válido para él. ¿Por qué cambiáis vuestra vida por lo que el niño va pidiendo? Cuando le dejáis, vale, niño, lo que tú quieras, lo que tú quieras, se convierte en tirano el día de mañana. Y ese es el error al que yo veo que se está llegando. Desde mi más humilde opinión, y no lo digo humilde como pobrecita de mí, sino desde mi conocimiento. Entonces, yo lo que creo es que para hacer líderes y ahora se necesitan niños líderes porque no nos queda más remedio, son los que van a tirar de este mundo. Primero hay que decirles, este mundo está bien, estamos pasando por lo que estamos pasando porque es necesario que se pase por aquí para que salga todo y llegue la luz inmensa que hay detrás de cada uno y es necesario que salga todo esto, que se vea toda la oscuridad para que salga toda la luz. Estos niños lo comprenden mucho mejor que los propios adultos. Entonces ellos se adaptan sabiendo que lo que ha de venir es mucho mejor. Pero tenemos que ser sus referencias. Si no tienen referencias, ¿dónde van? ¿Dónde van? Entonces la clave está en vosotros, Samantha, en los padres. Fíjate lo que nos dices, ¿no? Porque al final tú llevas muchísimos años en la educación y yo me imagino que tú estás viendo pues esa transformación, ya no solo ahora porque por lo que estamos viviendo, ¿no? Que tú lo acabas de decir, pero nosotros los que somos padres lo vivimos, vemos que ellos se adaptan mucho mejor, son más flexibles, o sea, no plantean ningún problema. Quizás somos los padres los que muchas veces nerviosos por toda esta situación y un poco eso, al final pues entramos ahí un poco en esa
en esa más Así que inconformidad o en esa resistencia. Pero yo no sé si tú lo has visto, ¿no? Desde esa etapa que tú llevas al principio, como los niños ahora, como si estás viendo que los padres necesitan más acudir a ti para terapia o cómo ves a los niños, ¿no? Porque cada vez se dice que hay niños que, claro, como lo tienen todo, al final no es como nosotros cuando fuimos pequeños, a nosotros todo nos costaba, pues esa ilusión de pedir un juguete en Reyes solamente o de esas cosas, ¿no? Ahora ya no cuesta casi nada, haces así y todo como que se tiene, ¿no? Entonces se pierde mucho el valor de todo, ¿no? hombre, hay que tener en cuenta que en esta edad lo sencillo es lo primordial. O sea, yo abogo por juguetes sencillos, a veces, vosotros lo sabéis, lo que seguís mi perfil, palos, piedras, arena, son los juguetes primarios. O sea, no hace falta llegar a juguetes coloridos, de plástico, demasiados juguetes. Yo creo que hay que volver a recoger, yo juego mucho con rollos de papel higiénico, con materiales muy cotidianos, porque creo que la creatividad se desarrolla a partir de lo básico, de lo mínimo. Cuando yo trabajo en mis sesiones de fotos, no quiero mucha parafernalia, porque la protagonista o el protagonista es la persona. Entonces, en los juguetes es igual, un juguete sencillo y el niño le pone toda su esencia, juega con ello, no te puedes imaginar la cantidad de cosas que se les ocurre. Yo juego con tapaderas, con tapones, con rollos y el niño se adapta a lo que tú le pones delante. Yo tengo juguetes en clase y también juegan con esos juguetes, pero también les invito a jugar de otra manera. Entonces, sí que yo lo que he observado con respecto a lo que me decía Samantha, llevo ya más de 21 años trabajando en esto y desde el año, bueno, los niños que van naciendo tienen otra, traen otra cosa, ¿sabes? Son niños que no tienen, a ver, nosotros hemos venido para transformar, ¿no? Ellos ya vienen con ello transformado. Nosotros tenemos que pasar de un lugar a otro. Enseñándoles a ellos. No sé, o sea, no me quiero meter en camisas de once varas porque igual no se me comprende, pero nosotros somos de una generación donde venimos con algo a transformar y a cambiar, ¿no? Por eso parece que a todos nos cuesta un poco más. Entonces, la filosofía del sufrir, del esfuerzo, está en nosotros muy en vena, ¿no? Y yo no digo que no haya que enseñárselo a los niños, lo que pasa es que los niños vienen con otro tipo, lo comprenden, lo comprenden desde otro lugar, están como más preparados, tienen una preparación para eso, ¿no? Ya se adaptan mucho mejor a todo, no sé, hay problemáticas, claro que hay problemáticas en niños, pero yo siempre digo, tengo que indagar en casa, ¿qué está pasando en casa para que él llegue así? ¿Sabes? Los niños siempre piden o reclaman desde el lenguaje del inconsciente. Totalmente. Pero sí que noto que, mira, hay una cosa muy fuerte y es que de un tiempo a esta parte a los niños se les está sobreprotegiendo demasiado. Y esa es la problemática infantil. Nos encontramos con niños demasiado blanditos, demasiado débiles. Yo me encuentro con eso. Cuando hay que enseñarles todo lo contrario. Hay que enseñarles el poder personal que tienen, la fuerza, enseñarles voluntad, enseñarles valentía, enseñarles a observar, a mirar. Y todo eso se está dejando en otro lugar, porque lo que estamos haciendo, enseñándoles todo esto, con la voluntad, la valentía, la observación, es trabajar su primer cerebro, el cerebro reptil, que tiene que estar súper bien afianzado y aposentado y lo estamos anulando completamente, Incluso su autonomía, ¿no? completamente, La autonomía de ellos completo, mismos, la ¿no? Al final. autonomía, exactamente, la autonomía, no alcanzo ahí, pues coge la silla y agárralo tú y eso es lo que hago yo en las aulas. Yo me paso un primer trimestre con niños de 3 años que sean autónomos, porque les hago libres con la autonomía, Samantha. El hecho de que, ah, es que como es tan chiquitito, es un bebé, pues le hago yo todas las cosas. A ver, cada uno a su edad, ¿no? O sea, un niño de 1 año ya es capaz de hacer cosas y hay que invitarle a que sea capaz. No, a lo mejor no es capaz de poner un calcetín, pero se puede poner a empezar a meter su calzoncillo, no lo sé. Es cuestión de dejarles, de mirarles, de darles tiempo. Pero es que la impaciencia es otro problema. Las prisas, el estrés. ¡Vamos, vamos!
Pero ¿por qué no le enseñas a ponerse las zapatillas? No, es que acabo yo antes. Pues bueno, vale, yo no me voy a meter en tu cotidianidad porque cada uno tiene su vida, pero el fin de semana, que se ponga las zapatillas, que sea solo él el que se ponga las zapatillas, ¿sabes? Entonces, son cosas muy cotidianas, muy básicas, pero se está llegando a un punto en el que se les está anulando su capacidad para ser independientes. No son independientes. En muchas Muy cosas, ¿eh? interesante, ¿eh? Eso que esa faceta que tú estás diciendo, ¿no? Es que es verdad que se les protege demasiado y los niños necesitan Sí. correr, estar al aire libre, pues eso, jugar con cosas muy básicas, ¿no? Que es el barro, la tierra, la arena, ¿no? Todo eso. A Samantha, en Oriente se les hace independientes desde pequeños, desde pequeñitos. Hay cosas ya que se les lleva a hacer cosas por ellos mismos. Daros cuenta, si un niño no es independiente de 0 a 12 años, cuando llegue a los 12 años, va a sufrir Totalmente. mogollón, porque le toca el desarrollo del cerebro límbico. Si no tiene una base reptil, el límbico va a ser un desastre, un desastre. Y si no, que te lo diga Rebeca, que trabaja con jóvenes, que ella está con jóvenes y tienen las mismas problemáticas que tengo yo, pero supinamente, en un grado superior. Superior. Entonces, bueno, para mí es un mundo apasionante, Samantha. Yo es en lo que creo, creo que tengo que estar ahí. Desde mi parte artista, con la persona adulta, ayudándole a comprender en la medida de lo que esa persona quiera ver de sí mismo o de sí misma, y en la parte de la infancia, desde donde estoy, desde el mundo de 0 a 12. Y no sé, me parece todo apasionante, me parece, ¡fua!, que es donde tengo que estar. Fíjate, además es muy necesario, ¿no? Porque esa búsqueda que nos ha pasado, ¿no? Cuando volvemos a ese niño interior nuestro, que es cuando realmente fluimos otra vez, ¿no? Cuando nos quitamos un poco como las caretas y como que nos desnudamos en cuerpo y alma, ¿no? Y estamos ahí, pues disfrutones, ¿no? Que yo creo que esa parte nos falta mucho, ¿no? Tenemos como mucha exigencia, mucho rigor. Y ese control, ¿no? Con lo cual, pues tú lo verás mucho en las sesiones, que cuando la gente se libera y cuando empieza a fluir, pues hasta su cara y sus facciones, esa comunicación no verbal que tú tanto sabes, como que se transforma. Mira, el quid de la cuestión está en el rencor, Samantha. Los niños no tienen rencor. No entienden qué es eso. A lo mejor te montan una pataleta, tú has dicho, ha salido todo de ti y al rato ellos están tan felices. El problema del adulto es que empieza a almacenar rencor. En realidad, almacena rencor contra sí mismo, ¿no? Nada más. Entonces, cuando yo dejo a la persona ser, quito, intento que se quite esa parte de rencor. Y el rencor pasa por soy así, no es malo ni bueno. ¿Por qué me autoexijo? Me Porque juzgo, ¿no? entiendo que hay cosas a las que no alcanzo. Y entonces me autoculpo porque no lo alcanzo. Entonces, deja ser, déjate ser. Déjate ser, deja que las cosas fluyan. Si te equivocas un día y te has caído, pues te levantas y está todo bien. Está todo fantástico porque nadie te culpa. El que Solo mayor se tú culpa al final. eres tú. Nadie te Totalmente. está culpando. Y cuando tú ves la culpa en ti, el otro te culpa desde fuera. Y entonces, claro, empieza a decir, claro, es que el otro me ha hecho daño. No. Es que en tu cabeza estaba y ha aparecido alguien que te ha dicho lo que tú mismo te dices. La ley del Nadie espejo, ¿no? te hace daño. Las cosas te duelen, eso sí, pero nadie te hace daño. Eres tú el mago para quitárselo de encima o para verlo desde otro lugar. Qué bonito cuando lo ves así de y sabes que al final la vida te va presentando, ¿no? Esas personas que te hacen ver lo que tú no ves, ¿no? Y una y otra vez, y por eso muchas veces repites ese patrón otra vez, ¿no? En muchas situaciones y en muchos ámbitos, porque tú no lo ves y la vida te lo va poniendo Claro. hasta que lo aprendes. Y los primeros que te lo ponen delante son los niños, en los padres. ¡Qué niño más pesado! Por ejemplo. Piensa, ¿por qué te molesta que sea así? ¡Qué niño está todo el día encima de mí! Es muy pegajoso. Yo, es que no quiero un niño tan. Por ejemplo, puede ser. Pues piensa, ¿qué pasa contigo con eso que el niño te está mostrando? ¿Sí? ¿Qué pasa contigo con eso que el niño te está mostrando?
Qué bueno. Sí, pasa Pues mucho. mira, una cosa que te voy a contar, que el otro día, por ejemplo, para que veas, ¿no? Tú hablabas de cómo nosotros venimos, pues, con ese espíritu de lucha y los niños de ahora no. El otro día yo iba por Sol con los niños y había como una manifestación. Y entonces había un cartel que ponía la única solución es la lucha. Y uno de mis niños me dice, pero mamá, ¿por qué pone eso de la lucha? Dice, pero si también se puede comunicar o dialogar. Y me sorprendió porque dije, fíjate, es verdad, o sea, cómo hemos crecido con ese concepto, ¿no? Que para ellos también les Samantha, sorprende. Samantha, ojo, ¿quién lo está haciendo en su casa? Yo no conozco a tu marido, pero ¿quién se está comunicando y quién está dialogando? Tú. Al Tu final hijo lo claro, sí, tu parece que hijo lo no, pero está luego es viendo verdad que porque sí que. lo tiene en su casa. ¿Has visto? El niño no te está diciendo nada que tú no tengas o que tú no le enseñes. Por eso es tan bonito verse. En este punto de autoconocimiento vas a ver cosas de ti que te gusten más o menos, pero es tan bonito darse cuenta que tu hijo es quien es por ti, tanto en lo bueno como en lo que tienes que mejorar. El niño vio comunicación y tú estás todo el rato haciendo eso. Bueno, a mí me lo parece, Samantha. Estás todo el rato tejiendo redes, comunicando a personas, dialogando con la gente. Eso es lo que ha visto tu hijo en casa. Por eso no le cabe en la cabeza el concepto de lucha, porque el niño en su casa está mamando otra cosa. Claro, A lo eso mejor sí. un niño que está viviendo la lucha desde hay que luchar, hay que enfrentarse, pues a lo mejor dice, sí, mamá, pues sí es verdad, yo voy a ser, ¿sabes? Pero tu ¿Verdad? hijo vio esto. Lo Y que también vio no he es el caído hasta que vecino. tú me lo has dicho ahora, ¿no? Porque es verdad que nosotros en casa sí que hacemos todos los días pues cuando nos sentamos por la noche, lo mejor del día, lo que más nos gusta, lo que no, un agradecimiento, un reto, eso casi siempre lo hacemos, ¿no? Y al final, pues eso vas viendo que también se va plasmando y ellos van cogiendo. Claro, lo van viendo, pues es que es tan bonito. Igual en las áreas de mejora, lo mismo. Cuando están más nerviosos, pues que hay un reflejo de ti en algo. Entonces, él no lo va a saber gestionar hasta que no sepas tú ver por qué te está afectando y qué recursos tienes tú para gestionarlo primero en ti y dárselo a él. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Bueno, Y yo creo que oh. es la clave. Y fíjate, esta mañana también otra pregunta, ¿no?, que me hacían, me dicen, pero ¿quién es el coco? Me dicen. Digo, pues fíjate, eso se decía, ¿no? Y decían, duérmete, que si no viene el coco y te llevará. Y claro, lo analizas ahora y digo, madre mía, pero ¿cómo te ibas a dormir si venía un coco y te iba a llevar? Pues al final el niño así no se podría dormir. Claro, pero son cosas que nos van metiendo en nuestro inconsciente y al final nos las vamos creyendo. Yo creo que estamos en la guerra del miedo, Samantha. Entonces ahora está muy por meter miedo a la gente, meter miedo a la gente, meter miedo a la gente. Y están anulando nuestro cerebro reptil. A todos, nos lo están anulando. Miedo a todo. Entonces, si te das cuenta, nos están anulando esto, nuestra capacidad para ser autónomos, nuestra capacidad para sobrevivir, para ser independientes. No le hagamos eso a los niños, por favor, no se lo hagamos. Hagámosle ver que el mundo tiene cosas maravillosas y que ellos, al margen de lo que pase, tienen tanto potencial dentro que no pueden andar con miedo por la vida. Tienen que creer en ellos mismos. Entonces, la primera base es la autonomía. Autónomos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hay que decir, tú puedes, bien, tú puedes. Tú eres capaz. No, no puedo, no puedo. Sí, tú puedes. Venga, inténtalo. Házmelo tú, que yo lo tengo, ¿eh? Házmelo tú, no puedo. Entonces, que desde el amor podemos pensar, no, venga, házelo, pobrecito, está llorando. No, déjale, que lo va a conseguir. Confía en él. Porque la palabra confianza tiene que estar en vuestra cabeza, para vosotros y para ellos. Confía en que lo va a conseguir. No se sabe poner la zapatilla, que me encuentro casos así, porque yo les hago quitarse las zapatillas. No me las sé poner, no me las sé poner. Digo, mira, tú coges el dedito, te lo pones así y ayudas al pie a entrar en la zapatilla. No puedo, no puedo, no puedo. Tú puedes, ya verás. Entonces, mi lenguaje no cambia. Mi lenguaje es, tú puedes. Yo confío en ti. Entonces el niño me mira como diciendo, ¿estás loca?
Y al final, como desiste, o sea, yo no le voy a ayudar y tengo muy claro que le voy a dar todo el tiempo del mundo y que no se lo voy a hacer, el niño al final acaba haciéndolo. Y es así con todo. No alcanzo. Porque está muy bien que el niño te pida permiso, porque son, a ver, nosotros, no lo sé, pero hay sitios a los que a lo mejor, o cosas que no pueden coger todavía, porque pues un cuchillo o cosas que todavía no pueden manejar, sí que te pueden, por ejemplo, ayudar en la cocina con sus cuchillos de cortar menos, te pueden ayudar y tal, o lo que vosotros tengáis en casa, las normas que tengáis, pero sí que hay que dejarles también que ellos, dentro de las normas que tengáis en casa, porque esa es otra. No, es que los límites no les dejan ser ellos mismos. No. Eso no es así. Un niño necesita, evolutivamente, necesita límites. Necesita límites primero para saberlos cumplir y para sabérselos saltar. Porque si no tiene un límite para sabérselo saltar, cuando llega el momento de ser creativo, no es capaz de ser creativo porque no ha tenido límites antes. ¿Entendéis? ¿Entendéis por qué son tan importantes los límites? Porque ayudan a ser creativo. Si tú no tienes un límite y me dicen, no, mi madre, claro, los límites son flexibles porque hay que ir la balanza. Por Sí. ejemplo, vete hacia la puerta. La directiva es hacia la puerta. Ahora, el niño puede ir saltando, corriendo, gateando. Yo ahí le doy flexibilidad. ¿Dónde está la firmeza? En que yo le digo que hasta la puerta. ¿Dónde está la flexibilidad? Que tú puedes ir como quieras. Es un ejemplo muy tonto. Sí, pero muy claro. Cuando el niño crece, hay una etapa evolutiva en la que dice, ahora me voy a saltar los límites. Chapó. Porque está en la edad de saltárselo. ¿Para qué? Para que su cerebro dé un paso más y sea capaz de ser creativo. Sí, al final. Entonces, cuando no, 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 no se lo voy a dar, no, no le voy a dar límite. Es que le estás perdiendo en la vida. Le estás quitando referencias, no. Tenemos que guiarles, para eso estamos. Si no, ¿para qué estamos? Yo me pregunto, ¿para qué estáis vosotros? Y fíjate, también me he dado cuenta que estamos ahora en el no todo el rato. No toques eso, ¿no? Con todo esto que está pasando. Claro. Y te ves, y muchas veces te escuchas y dices, pues si es que es todo el tiempo, y no te bajes la mascarilla, y no Cambiarlo. subas ahí, no te acerques, y guarda la distancia. Entonces, claro, Cambiarlo. eso es un impacto que también al final en ellos Por ejemplo, yo les digo a mis, bueno, yo suelo decir, el no, aplícalo lo menos posible, porque el cerebro no entiende del no. Entonces, no, no te quite la mascarilla. ¿Cómo lo puedo cambiar? Déjate la mascarilla puesta, es importante que ahora esté puesta, porque vamos a entrar en un lugar donde hay mucha gente. Bueno, es sí. no te subas ahí, no te subas ahí. Ahí está tu miedo al que se caiga. Entonces, yo lo que hago es, ¿quieres subir ahí? Sí, quiero subir ahí. Bien, sube. Si necesitas ayuda, yo voy a estar aquí abajo. No, no subas. Y yo me quedo ahí y le digo que no suba porque así me quedo tranquila. ¿Tú quieres subir? Sube. Porque el niño necesita probarse. Necesita saber dónde están sus límites y sus posibilidades. Entonces, yo les dejo subir donde creo que debe subir, un columpio, un tobogán, una tirolina, lo que sea. Sube. Si tienes miedo, prueba a ver si tienes miedo. Si necesitas mi mano, estoy aquí abajo. Pero no me voy. Y si te has subido, ves, y se ha caído, ves, te dije que no te subieras y ahora te has caído. Pero tú has estado ahí para recogerle en su caída. ¿Tú has estado ahí? No, has estado diciendo, no te subas, te vas a caer. Ese tipo de lenguaje hay que empezar a cambiarlo por otro. Y por ser realmente personas que estamos en la educación de los niños, que estamos con ellos, que les estamos acompañando. No, recoge tus juguetes desde la cocina, recoge tus juguetes. Y el niño no recoge su juguete, pues claro, porque él quiere seguir jugando. Tú vas a la habitación y te encuentras que los juguetes están sin recoger y que el niño está jugando. Pero no te he dicho que recojas tus juguetes y entonces ya te pones fatal. Te he dicho que recoges tus juguetes cuántas veces y es que claro, al final lo tengo que recoger yo. ¿Veis en lo que entráis? Cuando es tan Totalmente. sencillo decir,
vamos a recoger los juguetes. Entonces estás con él, sobre todo en las primeras edades. 3 años, 2 años. Vamos a recoger los juguetes. Al niño primero hay que enseñarle. Las cositas estas son aquí. Mira, ¿ves? Venga, ahora tú. Y entonces el niño lo coge, lo vuelve a sacar, lo vuelve a meter, pero es normal, porque con 2 añitos necesitan sacar, necesitan poner, pero ya con 3, venga, vamos a recoger. ¡No quiero recoger los juguetes! Entonces tú estás ahí, cuando ya sabe, estás ahí, vamos a recoger los juguetes. ¡No quiero, no quiero, no quiero! Bien, cuando me necesites, estaré aquí para acompañarte a recoger los juguetes. Y te vas en una de estas rabietas, cuando el niño ya ha aprendido a recoger los juguetes. Mamá, ya. Y entonces el niño viene, porque en tu cabeza lo tienes súper claro. Le voy a acompañar a recoger los juguetes. De ninguna manera se me va a ocurrir a mí recogérselos por él. Es todo tan sutil y es todo tan mágico y todo tan sencillo. En muchas ocasiones es todo tan sencillo. Nosotros lo complicamos. Lo Totalmente. complicamos porque no confiamos en ellos, porque están nuestros propios miedos, porque no soy capaz de educar a mi hijo, voy a hacerlo todo mal. Por eso yo pienso que el padre y la madre se tienen que autoconocer. Totalmente. Fíjate qué importante todo lo que nos has dicho aquí, ¿no? Y luego muchas veces ves, por ejemplo, cuando ves a los niños y tú que estás con niños y los observas y yo veo los míos y veo pues esa mirada de descubrir, ese afán todos los días de conocer cosas, de aprender, esa frescura que tienen, ¿no? Y luego cuando te haces adulto dices que la vas perdiendo pues por tantas cosas, ¿no? Que al final la vida como que dices, por eso qué bonito es cuando vuelves al niño interior, ¿no? Y esos ojos te brillan porque descubres cosas otra vez, porque te emociona, pues yo qué sé, subirte a un columpio con tus hijos o saltar al otro lado pues en una tirolina o ese tipo de cosas es tan fantástico que yo creo que debemos de incorporarlo, ¿no? Porque eso sí que son momentos de esos flow que te elevan y creo que te hacen ser muy feliz. Por eso está Estelilla Campanilla, Samantha. Eso te iba Por a eso preguntar, porque para que nos tengo lo mi contaras columna. ahora, porque ella tiene, la tenéis que seguir, yo lo dije antes en YouTube, cuéntanos un poco, ¿no? Pues mira, Estelilla Campanilla es mi clown, es mi parte niña. Aunque yo también soy muy niña sin vestirme de Estelilla Campanilla, pero nació hace 20 años Estelilla Campanilla y es ese personaje que se permite ser, que se permite ser traviesa, se permite equivocarse, se permite gastar bromas. Tiene muy buen corazón porque al final es un payasete que no quiere hacer, o sea, es muy sencilla, es muy tonta, es muy. Pero es esa parte simpática y en el canal de YouTube lo que yo pretendo es contar historias cortitas a través de Estelilla Campanilla también, ¿no? Fíjate, yo cuelgo varias cosas en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube yo lo abrí primeramente porque en la época del confinamiento, el año pasado, que nos confinaron a todos y estuvimos dando clase online, pues yo tenía por ahí un canal de YouTube que lo tenía privado para mí, para mis cosas, y empecé a colgar cosas pues, a contar cuentos a través de ese canal y empecé a mandar el enlace a personas conocidas. Y entonces, sin que se hiciera público, también a mis alumnos, para que a través de ahí pues contara cuentos, como lo hacía en clase. Y entonces, tengo amigas que tienen hijos y gente conocida que tenía hijos. Estela, ¿por qué no lo haces público? Digo, ah, pues vale, pues lo voy a hacer público. Y entonces, a raíz de ahí, empecé a desarrollarlo un poco más. Y este canal está más destinado pues para contar cuentos, por ejemplo, para dar alguna píldora educativa que sea cortita. Por ejemplo, hay un vídeo que hablo de rutinas y hábitos, que es súper importante. Yo creo que es la base de muchas cosas y quería empezar por ahí para dar alguna píldora a los padres. No lo tengo como, no hago vídeos cada poco tiempo, sí que hago cada más distanciado, pero sí que lo último que he hecho ha sido uno de números. Porque, por ejemplo, el que echo de números para mí es como el universo te habla también de los números. Y en el entorno están los números. No porque ponga cosas, sino porque el universo nos habla a Vale, través de los números, de la totalmente, nos manda matemática. señales. Entonces, a lo mejor no es muy llamativo el vídeo, pero yo quiero llamar por favor, hacer a los niños que observen dónde hay números en la vida.
qué importante es la numerología, igual de importante que la astrología, igual de importante que bueno, todo eso nos ayuda para conocernos, pues eso también, ¿no? Y que el niño vaya descubriendo la matemática con solo mirar, me pareció fascinante. Aparte de que luego haya técnicas que ayuden a los niños a introducirse en la matemática, pero que ya el entorno cotidiano nos hable de la matemática, joder, me parecía fascinante. Entonces, me vi como en la necesidad de plasmarlo de alguna manera con esos dibujos y de pensar que si estaban los números del 1 al 10 en nuestro entorno. Y ese es el último vídeo que he hecho, pero bueno, también puedo hablar de emociones, puedo hablar de cosas más, sobre todo para niños de 0 a 12 años, ¿no? Entonces, a lo mejor está el pollo Pepe, que seguro que le conocéis, pero no es algo muy novedoso, pero a lo mejor mi forma de contarlo ya es diferente, ¿no? Y entonces yo lo suelo utilizar para hablar de los colores en la clase con los niños, ¿no? Y bueno, es otra estrategia que uso para darme a conocer, para dar a conocer mi forma de llegar a vosotros como padres y de llegar a los niños como niños, ¿no? Y bueno, pues es otro recurso que podéis entrar ahí y un poco bichear, como se suele decir, a ver si os gusta, ¿no? Por ejemplo, el vídeo de Estelilla Campanilla es el vídeo más visto. Sí. Tiene más visualizaciones. ¿Por qué? Pues porque ahí soy una niña en pleno apogeo. Me gusta, pues eso, tomarles el pelo, interactuar con ellos desde la pantalla. Y te aseguro que a veces se lo he puesto a algún niño, y lo han visto y me hablan. Desde fuera me hablan. Me hablan a la Estelilla Campanilla Sí, no. que está ahí y dice, ¡no! ¡Sí! Y entonces es muy Sí. simpático, me lo Aquí paso lo muy hemos bien. visto, porque no, yo me acuerdo que nos los mandabas y lo hemos visto. O Estela, pues la verdad que llevamos aquí 1 hora. Ha Ya. sido, o sea, se ha pasado volando. La verdad que estoy de verdad muy agradecida por todo lo que has compartido, por lo que me has emocionado hoy. Creo que hoy tenías que tú que reflejarme muchas cosas y que contarme muchas cosas. Por eso estabas ahí enfrente, ¿no? Para ayudarme, ¿no? En este proceso de la Me alegro. maternidad y la paternidad, y creo que nos has ayudado mucho. Es fantástico siempre escucharte y ver tu trabajo maravilloso. O sea, yo lo he dicho, yo he visto unas sesiones tuyas de verdad de una belleza impresionante, una última que tienes con Esther de embarazo, que es una pasada, Una pasada, sí. cómo sacas a cada mujer que sale al otro lado, porque has tenido pues muchísimas mujeres, ¿no? A Duduyemi, que la tendré Sí. por aquí el jueves, qué belleza, o sea, y además todo tan natural y tan fresco que Sí, ayer veía unas de natural. Rebeca también, ¿no? Y de Alain, que está por aquí, ¿no? Con Akame, y es que son tan bonitas que la verdad hay que seguirla. Y nada, pues te seguiremos ahí en todas tus redes. Espero Muchas que gracias, muchos Fernanda. papás pues podamos estar ahí en ese Ojalá. camino contigo. Ojalá. Y muchísimas Estoy abierta gracias. a lo que queráis. Si queréis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, de mensajes de Instagram, lo que queráis. Yo no publico mi teléfono porque, bueno, pero en el momento que la persona ya se pone en contacto conmigo a través de un email, pues ya sí que doy mi teléfono, ya puede ser más directo, pero de Más momento directo. no me atrevo de momento a poner público mi teléfono porque, bueno, porque prefiero que sea de esta otra manera y cualquier cosa podéis poneros en contacto conmigo si queréis saber cómo es esto del asesoramiento familiar, si queréis preguntarme por cualquier tipo de sesión, también me podéis preguntar y nada, a vuestra disposición y a cambiar el mundo y hacerlo mejor. Claro que sí. Fíjate, el otro día tuvimos aquí a Paloma Fernández, que ella es fotógrafa de moda. No sé si la pudiste escuchar, porque se me ocurre que tú, con todos tus tips para padres, ella que lo Sí, lo decía en tengo. Reels y todo eso, sería Lo tengo. fantástico, porque pues esas Sí, la verdad pequeñas que píldoras. me dio muchas ideas y voy a ver cómo lo puedo hacer, porque son tantas ideas las que me vienen, Sí. que llega un momento que digo, a ver, ¿por dónde empiezo, no? Pero sí que me dio muchas ideas, Paloma. Me gustó mucho escucharla y creo que es una herramienta también muy Sí, que buena. puede venir muy bien, ¿no? Para hacer eso más ágil. Pues nada, muchísimas gracias a ti, a todos los que habéis Sí, estado Samantha. aquí. Y bueno, hoy ha sido un poco más vulnerable, ¿no? Ha sido pues como somos así. Y Claro. nada, pues un abrazo muy grande para todos y muchas gracias.
Gracias, Samantha. Muchas gracias. Adiós. Adiós.